$300 mil millones desembolsó el Estado venezolano por unas obras que actualmente están paralizadas. Tenemos todos los elementos que comprometen no solamente al presidente de la República, sino también a su entorno, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Elías Agua y otros. En Venezuela no hay democracia, no hay libertades, no hay justicia. Y el pueblo venezolano actualmente está atravesando por una severa crisis alimentaria, de medicamentos, inseguridad. Y no hay respuesta por parte de las autoridades venezolanas.